Aspiración a la felicidad. Bien saben ustedes, amigos, que se han escrito elogios sobre todo lo que al parecer es malo. Gerardo Bauer escribió un elogio del desorden. Andrés Bunir de la rivalidad. Abel Bonnard de la ignorancia. Marcel Boulanger del snobismo. Emilio Henriot de la curiosidad. Abel Germant de la maledicencia. Luis Lazarus de la tontería. Esteban Rey de la mentira. Francis de Miomandre de la fealdad. Juan Luis Baudoyer de la gula. Ya Eugenio Marsán había escrito un elogio de la pereza y ahora viene e insiste en ese elogio nada menos que Bertrand Russell, premio Nobel de literatura. Este libro, titulado Elogio de la ociosidad y otros ensayos, parte de la base de que la importancia del conocimiento del hombre no consiste solamente en su utilidad práctica directa, sino también en el hecho de que estimula el hábito mental de la contemplación y de la reflexión. Si uno bien se fija, hallará utilidad en mucha parte del conocimiento que suele considerarse inútil. El elogio de la pereza no podría hacerse ante el tipo que nada produce, pero puede hacerse ante quien, de repente, deja de producir para consumir lo que han producido otros. No puede hacerse, dicho de otro modo, el elogio del fañente, del poliliento, del fiaca, colegas de aquel famoso que vivía panza arriba en la catrera, oyendo las campanadas del reloj de Balvanera. Pero es el tipo actual, es una tremenda mayoría. Termina una cosa y va corriendo a empezar otra, y en el viaje de una a la otra no ve nada, porque es víctima de la confusión que tiene lugar entre lo que hizo, lo que va a hacer, lo que podría haber hecho y lo que habría si no tuviese que hacer, en cambio, otra cosa. El tipo va a descansar tan cansado que el descanso lo cansa. Además, sufre de los nervios, tiene presión y se aluna. Quiere aprovechar tanto el tiempo que lo desaprovecha para su verdadero provecho. Lo que fundamentalmente debiera obtener el tipo es un buen carácter. Le sería posible obtenerlo dentro de un trabajo prudente, inteligente y limitado, pero no a lo largo de la absurda lucha en que se empeña, quejoso, porque su nerviosidad choca con la de otros que están nerviosos por las mismas razones que el tipo lo está, y que se queja del tipo también por las mismas razones que se queja el tipo de ellos. Mientras los griegos estuvieron tirando piedrecitas en el agua, ptiotracismo le llamaban a eso, fueron un pueblo feliz porque se toleraban unos a otros. El tipo tendría que aspirar a ser feliz antes que a ser rico, porque un pobre feliz afronta con la sangre dulce cualquier amargura. En cambio, un rico desgraciadamente tiene la sangre amarga, aunque sufra de diabetes. Además, hasta un ángel neurasténico es inaguantable, y hasta un diablo contento es una buena persona.